Perfecto. Banco cerrado. Clear. A ver, se me ocurre ciertamente dónde podríamos ir. Más bien, ya tengo una idea. Si no me equivoco, es perro no hacerlo, sinceramente. Pues casi lo hago, y menos mal que no se quitó. Perro en este cruce, sí es. Es que en lo personal esta parte me gusta para cuando... ya sabes. ¿Sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? Más bien, se podría decir que aquí he pasado mucho tiempo. Ciertamente. Para la sombra, por favor, bórdese bien. ¿Da? Esas son las que nos hacen más patadas. Por ejemplo. Lo sabes. También se puede. Da. Mierda. Pero es eso. Aquí es donde solía ir cuando... no sé, siempre me calma este sitio. Se podría decir que... era un pequeño remanso de paz. Es lo más importante. La luna y el sol... se esconde y sale más o menos justamente al frente. Es simplemente bonito. Sí, sí. Hay veces que simplemente hay que parar a ver los detalles. Sinceramente hay detalles que quedan en la memoria. Vale. Usted también ha tenido como esa sensación de levantarse como con un ímpetu, ¿verdad? A veces ocurre. Un bonito Kentucky. Sí. Que sí que es cierto que me había preocupado mucho de ver un caballo solitario ahí. En plan, hombre, no. Hoy no, por favor. No, hoy no. Hoy sí que no permito ni una. Ni una. Escúcheme, yo tampoco. Pregunté dónde me saco el machete. Secretos, eso sí, voy a apartarme por si acaso, que todavía me corta. Sí, secretos de verdad. Es como no. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un momento a Blackwater y vamos a gestionar esto rápido. Antes de que aparezca cualquier persona. Vale. En sombra, pórtese. Mierda. Sí, vamos a ir donde creo que vamos a ir. Le recomendaría de sacar a la lluvia. Da. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer, pero primero... Sombra es bueno, pero no tanto. Siento que nos va a tirar por haber dicho eso. A ver, ¿sabes lo bueno que tiene sombra? ¿Qué? O sea, ciertamente... Casi parezca que no nos entiende el idioma. Pero luego si digo algo en español, sí que lo entiende. Lo del fucking... Cuidado. No. Ah, claro, espérate. Vale, sí. Ya está, ya. Es de por ahí. Lo pedí para que lo trajeran de fuera. Oh. Hello. Yo me voy a llamar en español. Ah, vale, va. Muy bien. Buenos días, señor Macarney. Lo siento, mi educación me gana, me supera. El gato no, el gato deja de gato, yo. Es sombra, creo que no le gusta el gato. Ahora vuelvo. El gato. Y no lo llevo encima. Hombre, no, espérate. Con 50 me sirve. ¿Todo bien? Pero ¿qué le has dicho, sombra? Te vi en mi caballo. Sombra. Tranquilo. Bueno, también se puede ir a pasar. En fin. Es cierto, no llevo tu estribo. ¿Cómo? No llevo a tus estribos de tu silla. Vale, pues también puedo ir caminando. Tampoco estamos tan lejos. Buenos días, señorita Leclerc. Buen día. Bueno, yo voy a por la yegua y salgo. Tarda poco. ¿Qué se siente ser bajito? Y repar... se lo voy a perdonar. Yo no creo que se va a tener de pensarlas, pero no sé por qué. La última vez que le dije algo, su caballo casi me mata. Vale. Es rutina. Perfecto. No, perfecto. Ahora no. Perfecto, pues. Bien, pues te sigo. Ahí está. Lo bueno que es que de la zona que vamos luego no podemos mover hacia alguna otra. Parece raro que no nos hayamos encontrado a tanta gente. Ha sido bastante fácil el pasar. Dejémoslo ahí. No queremos todavía cohetes. Veo que de repente vamos a ir a donde vayamos viviendo, o sea, qué dirección estamos yendo, me estoy imaginando. Nos aparezcan 800 bandidos, no sé. Mire, por una vez que estoy siendo positiva. Ah, sí, que también estoy siendo positiva, ¿ven? Positiva. Ah. Positiva, que te realiza. ¿Cómo se empiezan a picar caballos? Sí, me gusta la verdad. Es cosa mía pasar por encima de Rotina. Me parece que Rodina le picaba el lomo o algo, se quedó en piedra. Mientras no te parta el fiebre, estaré en medio. Ya, yo también lo pensé, por eso levanté pie. De todos modos, a donde vamos exactamente es difícil que vayan bandidos. A ver la zona cercana, pero como muchos los vemos de lejos. ¿Se acuerda lo que me pidió señor Finn en su momento de investigar a cierta persona? Pues desde ese risco vi una explanada que me parecía tranquila. Está al lado del lago que se puede ver desde el risco. Se puede subir y no hay ningún peligro cercano. Y unos caballos ciertamente bonitos por esa zona también. Serpiente. En efecto, aquí está. Pues este es el lago. Sí que es cierto que aquí he podido ver a bastante gente, pero ¿dónde vamos? Ahí arriba.